Estas son las 10 mejores jugadas del mes. Top 10. Lugar 10. Roletazo de frente. Guzmán la tiene. Dispara al campo corto. La regresa Gil Velázquez. Número 9. Este es el dinero. Aquí está saliendo el batazo por el jardín izquierdo. La pelota se queda en el guante. Lugar número 8. De acuerdo con White. Viene el picheo. Levanta la pelota. La busca en el jardín derecho. Rogelio Norris en terreno de foul y se la está llevando también. Lugar 7. Pancho Félix dice que está listo. Roletazo difícil para Arias. Arias a la derecha. Jeter. Sí. A conectar y llegar tranquilamente a home play. Conecta la pelota, va a ser difícil. El parador en corto se lanza por ahí. El tiro al inicial y out en primera. Sensacional. Número 5. Lanza Armenta, cepillazo. Trueno, Mostelier se queda con ella. Alcanza a sacar la segunda base. Un trueno fue el que salió del bat de Matt Esquivel, que aguante volteado y tendiéndose sobre la raya. Levanta muy bien. 4. Y nunca la Liga Mexicana del Pacífico con Gil Mosse el batazo. Buena jugada de Agustín Murillo. Se va a tener que apurar el tiro al inicial. ¡Excelente! 3. Realizan la doble matanza cuando vemos la repetición de la jugada. En esta tremenda rola. Allá las manos de segunda base. Que como recoge, así la manda. Lugar número 2. Levanta la pierna y viene para home. Rompiente el picheo. Ramiro eleva jardín derecho. Va correteando la bola. ¡Terrazas! ¡Gran esfuerzo y qué jugadón de Terrazas! Uno. En Estados Unidos. Sonó bien el madero de Paco Arias. La pone en la esquina y allá va Birdy. Bird se está quedando con ella. ¡Sí, señor! ¡Se quedó con ella! ¡Atrapadón de Grandes Ligas! Punto guin del norteamericano porque ya está prácticamente encima de la barda. Hace...